De hecho, me gustan los chibolos. Me gustan así como que 20, 25, colágeno. Ahorita sí, porque yo ya soy una mil. Así que ya saben, chicos de 20. Pueden pasarme su CV. Chicos, 22 años. ¿Y cómo tendría que ser? Talla mínima, talla mínima. No, la verdad que yo... Largo mínimo. Aina Martínez va a poner, mándame tu CV. Se busca chico de 20 años con 30 años de experiencia. Sí, ay, ay. ¿Qué opinas de Leo? Yo lo he visto corriendo a Leo. ¿Es bueno? ¿Leo qué? Leo Motos. Pues Leo Motos. Leo ha entrado, claro, la gente alucinaba a Leo Motos, pues, ¿no? Lo han chancado al COVID. Leo me ha contado, pues, ¿no? Que no corre. Pero espérate un rato. ¿Tú crees que hay alguna fémina que se te compare? Todavía no. No porque yo sea mejor que ellas. ¿Ya? No. El tema es que yo tengo la experiencia que a ellas les falta. Pero hay talento, hay chicas. Por ejemplo, una de las futuras promesas podría ser Jimena Díaz. Jimena Díaz, de las hermanas. De las hermanas. Es una de las que he visto que más tiene garra. Pero no equivocarme, carajo, porque a veces cuando yo digo es un excelente, después, ¡pam! Miércoles, puñal en la espalda. El casco cuesta lo que cuesta tu cabeza. Si tu cabeza cuesta 20 soles, cómprate un casco de 20 soles. O sea, yo, mi casco, mi traje de moto por lo menos cuesta unos 30 mil soles. Eso pasa siempre cuando no te vendes a una marca. Ah, bueno, eso es súper importante. Eso es algo para causa de arranque. Oye, arranque. Antes de comenzar con este video, queremos saludar a nuestro auspiciador Betano. Betano es una plataforma segura para realizar apuestas en Perú. Betano ofrece varias opciones de apuestas con las principales disciplinas como fútbol, tenis, básquet, vóley, entre otras. Pero si las apuestas deportivas no son lo tuyo, puedes optar por lo más clásico, como el bingo, el póker o el tragamonedas. Si te registras ahora, recibe un bono de hasta 1000 soles por tu primer depósito. Y para nuevos jugadores en apuestas deportivas, tienes un bono de bienvenida de hasta 500 soles. Solo debes utilizar mi código moteable en el registro de la página Betano. Te recuerdo que esta actividad es para personas mayores de 18 años, ya que estamos utilizando dinero real. Y también te recomiendo que juegues con responsabilidad. Ya sabes, gracias Betano por auspiciar este video. ¿Qué tal, mi gente motera? El día de hoy tenemos nuevo podcast y como ya vieron en la miniatura y en el título, está la gran Aida Martínez. Aida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo. Oye, veo que tienes tatuajes ahí en la mano. Sí. Ahí enseña la cámara. Me los hice en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Cuántos años? No, mentira. Lo que pasa es que varias personas me hicieron esos tatuajes de ex presidiaria. A ver. Tengo el número 23, que es mi número de moto. Ahí de es la un número cabalístico también. Sí, ¿eh? Es un número que me ha acompañado toda la vida. La estrella de David. ¿Ya? Un corazón. Acá dice, haz el bien en hebreo. Por ¿ya? acá hay un pescado de Jesús. Queen. Huevas que uno se ha hecho. Te veo bíblica, Aida. Te veo bíblica, la veo con la estrella de David. Creo mucho 23. En Dios. Salmo 23. Sí, que Jehová mi pastor, no me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me lo sé todo. ¿Ves? Es que he leído la Biblia. Ah, eras me la sé toda. No. ¿Qué religión eres? Evangélica Bautista. Era, ya no. Ahora no practico. Evangélica Bautista. Evangélica Bautista. Era, ya no. Yo pienso que tú eres evangélica motista. Motista, claro. Motista. Como saben, Aida Martínez ya tiene. ¿Cuántos años ya en el mundo de las motos? 10 años. ¡10 años! Uh-huh. Miren, yo a Aida Martínez siempre la he visto ahí en los medios, en la televisión. Ustedes ya seguramente lo han visto en todos los lugares, pero muchos de ustedes recién seguramente se van a enterar que es motera, porque nuestro público está compuesto de niños de 18 y 19 años también. Ah, no saben quién soy, ¿no? Definitivamente. No saben. No. Ahora van a saber, busquen ahí Aida Martínez, caídas épicas. Caídas. Le va a salir caídas de moto, de todo le va a salir ahí. Chévere. Tú, Aida, por ejemplo, ¿con qué moto te iniciaste? Con una CBR250. CBR250, una Honda. Una Honda, sí. ¿Y qué tal te parece? No es la moto con la que uno debería iniciar de cero. No. Yo creo que todo el mundo debería... Empezar por un scooter. Una scooter automática. Sí, es que la chapa es rápido, es súper manejable, es ligera. ¿Para qué te vas a ir a matar si todavía no sabes? Sabes que yo que con un scooter me caigo. No. O sea, yo puedo manejar cualquier moto, pero cuando subo un scooter siento que me doy. Es la falta de costumbre. Sí, es la falta de costumbre. Sí, pero 2 días la manejas y ya estás. Tu cerebro se ajusta. Sí, al toque. ¿Qué te motiva a ti a decir me voy a subir estas dos ruedas?
No, yo siempre desde chiquita, desde que tengo 5 años, mi papá tenía una... Ay, ¿cómo se llama? Tenía una Yamaha. ¿Una Yamaha? Sí. Una... ay, ¿cómo se llama? No tengo el modelo. Tengo problemas de memoria. Quiero decírselo antes. Tengo problemas de memoria. En serio, tengo problemas de memoria. ¿Memoria en un rato me voy a acordar. O lo que está de moda ahorita es... Que... ¿Memoria selectiva? No, hay uno que es este TDAH. TDAHA. Tengo también. También tengo esa guada. Sí. Pero la verdad que yo no creo al 100% de diagnósticos y esos temas. Pues no creo que el mundo siempre ha estado loco. O sea, yo sí estoy ahora seguro. Ya tiene nombres, ¿no? Pero siempre que el antes, mundo siempre ha estado mal. Antes era distraído. Sí. Ahora es TDAH. Ahora es TDAH. El mundo es con TDAH. Menos esa gente que está recontra concentrada. Los contadores, por ejemplo, no tienen TDAH. No, acá te falta una boleta, dice. Una factura. ¿Sí? Mi contador entonces tiene TDAH, A, B, Z, F, G, hasta la Z. Tiene. Se olvida de declarar. Todo se olvida de mi contador, ¿no? Y regresando a las motos. Te decía, mi papá tenía una Yamaha, una azul, recuerdo. Y siempre cuando salía temprano a trabajar, la prendía y yo me iba corriendo a ver, solamente ver cómo la prendía. ¿Cómo prendía? Cómo sonaba. Varias veces esperando que él llegue para que me saque a pasear, me quedaba dormida encima de la moto. ¿Encima de la moto? Sí. Así, dormida, literalmente dormida. Y mi mamá me acostaba, me llevaba a la cama y yo quería estar con la moto, ¿no? Pero desde muy niña tenía esa conexión con los fierros en general, autos, o sea, es con los fierros. Ah, qué bonito recuerdo. Y a los 13, 14 años tuve una escapada a Camaná, de Arequipa a Camaná, que es como irse de acá a Asia. ¿Te robaste la moto de tu papá? No, ya quisiera, ya. Con unos amigos, cuando salieron de moda las pisteras. Ya. No sé, yo siempre iba atrás, pues, ¿no? Porque a mí nadie me dijo, oye, te voy a enseñar a manejar o vas a motear. No, yo siempre era la que iba de copiloto. Pero la que cargaba la mochila. Sí, pero siempre he sido la mejor copiloto de todos los tiempos porque yo me iba contigo. Tú te inclinabas, yo me iba contigo, ¿me entiendes? O sea, yo ni me sentía súper ligera. O sea, ya tenía como que experiencia como copiloto, ¿no? ¿Tú en esa edad cuántos kilos pesabas, aprox? Lo mismo que ahorita. Siempre he pesado entre 60 a 65 kilos. Ah, no pesas. No pesas, bacán. No pesas, ¿no? Cuando haces las curvitas, todo filtras, bacán. Porque hay unas personas que pesan como tú. Pero, por ejemplo, haces para acá. Se va para el otro lado. Pero es que eso tienes que explicarle. Por ejemplo, yo cuando llevaba gente atrás, cuando antes era más motera de calle que ahora, la verdad. Yo les explico. Si me voy a la izquierda, tú te vas a la izquierda. No, pero no se va a caer, le digo. No, tranquila, tú, que para eso está la llanta, para que agarre, pues, ¿no? Y bueno, pasaron los años, me vine a Lima, empecé a asistir a los campeonatos de moto velocidad, en ese tiempo llamado el Superbike. El Superbike. Iba, me encantaba mirar los pilotos, hasta yo los quería tocar. Carno, tamales, soy hincha de estos huevones, ¿no? Y en ese tiempo, pues, estamos hablando de la época de Gino Focacci, Roberto Vargas, Pachuco Sechi, Renzo Sechi, que ha seguido corriendo hasta el año pasado. Paren un momento. No, disculpa, yo no quiero tardones. Yo tampoco quiero tardones. No, hay que ponerle... Te vamos a mandar un memo y su descuento. ¿Él es el que me va a pagar? El señor va a pagar. Dice que me va a dar una moto, ¿no? Sí, te va a dar una... Pero lo bueno es que acá hay motos descartables. Ah, ya. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. Aida va a tomar su agüita. Y vamos a traer refuerzos, Aida. Ya, porque yo bien. Solo contigo no creo que pueda. Chambón, ¿ah? Vamos a llamar a 15% más de ayuda, ¿te parece? Ya está bien, está bien. Señor Rockma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? Aida, ¿cómo estás? Oye, muy bien. No has fingido ese saludo, así que no me voy a pensar que ya nos saludamos, sino que... Recién llega. Hombre trabajador, pues hombre que emprende. Hasta hoy. No tiene mucho tiempo, muchos podrán decir... Sabes que te siento muy lejos, yo creo que te apegas, sí, así cosas que nos miramos mejor las caras. No muerdo, por si acaso. Para Roma, porque afuera hace un calor, no se ve el verano. Pilsen debería auspiciar programa. Pilsen. Sí. Claro. Como les decía, no he estado detrás de cámara, así que... Me gustaría saber de qué están hablando, chicos. Estaba contándole toda mi historia de cómo empecé yo en el mundo de la motovelocidad. Ah, sí, porque sí he visto, ¿ah? Sí he visto. Sí, o sea, sí. Es más, te seguía ya desde hace tiempo. ¿Sí? Aunque Roma, tú no sepas todas que... todas las chicas que andan en moto. Aunque tú no pienses que... aunque tú ni siquiera sabías que Rockma existía. Yo sí sabía que existías, alucina, porque no me acuerdo en qué inauguración o algo me hablaron de que tú eras uno de los primeros youtubers que daba su opinión real, honesta, acerca de las motos a las que se subía. Eso es lo que pasa, que... Eso pasa siempre cuando no te vendes a una marca. Bueno, eso es súper importante. Eso es salud para causa de arranque. Oye, arranque.
Así. No, no, yo nunca me he comprometido. Bueno, la única vez que me han agarrado así, ¿ya?, de los ovarios, por así decirlo, que me han tenido así ahorcada, ha sido con Honda. Ya. Pero no me arrepiento porque yo aprendí mucho y fue la primera marca que apostó conmigo en la, uh-huh, en la velocidad. Uh-huh. 4 años con ellos he estado, si no me equivoco, sin poder obviamente representar ni hacer absolutamente nada con ninguna otra marca, ni con ninguna otra marca de aceites, ni nada. Era todo con ellos. Claro. Y obviamente yo, era una relación así cuando como... me volví piloto independiente, hice mucho billete. No. Así que, pero igual se los agradezco. Yo siempre muy agradecida con Honda por esa oportunidad, pues, ¿no? A nosotros nos gustaría que nos auspicien solamente, ¿no? Que nos pongan el anillo al dedo porque tú sabes cómo somos. Sí. ¿Se podría hablar un poquito, ya que me mencionas el tema de ganaste mucho dinero cuando te volviste independiente? El dinero que salía... ¿O lo que tú generabas era por las marcas, porque tú, no sé, ¿verdad? No entiendo. Hace poco le tuvimos al corredor de, ¿cómo se llama? Yamagendo con Joselo. Claro. Ah, Joselo. Joselo. Entonces, él también es un corredor, pero corre, pero no mencionó el tema de... El correcto, de cómo, no, ¿cómo pero creo que Joselo ha estado, ha corrido unas cuantas fechas, ¿no? La única manera de ganar dinero es hacer podios. O sea, tienes que ser realmente bueno en el deporte, pues, ¿no? Imagínate, si entras a huevear, o sea, no consigues nada. Tienes que representar bien a la marca. Las marcas. Mira, lo que pasa es que yo tuve una ventaja sobre todos los demás pilotos y es que era la única mujer. Entonces, al ser la única mujer, es mucho más atractivo para una marca una mujer en moto que al mismo piloto hace 20 años encima de la moto. Claro, entonces, obviamente, las marcas, curvas son iguales. Sí, ahí, ¿no? O sea, obviamente yo usé ese potencial, ni huevona yo. Buen potencial, para, ¿eh?, para poder sacar todo el provecho que podía. Roma siempre con su mente sucia, cochina. No, pero es que tú ya no es necesario que lo repitas, pues, amigo, está bien. Ella está hablando del potencial. Pero claro, tú... tiene un buen potencial, ¿o no? Está claro, ¿no has visto obvio cuando Aida corre en su moto así? Buen potencial. Ah, okay, yo, hermano, yo no doy una vuelta así, ¿ah? ¿Eh? Pero las mujeres sobre una moto se ven, como dice, se más atractivas. Se ven mucho más atractivas, claro, ¿no? Pues. Y sobre todo que yo no soy ninguna hueca, pues, ¿no? O sea, yo sé mucho acerca de... De moto, de velocidad, iba aprendiendo también en el camino, ¿no? Entonces, yo tranquilamente en una conferencia o algo te podía hablar de... Me aprendía muy bien el texto, estudiaba, entonces eso les gustaba a las marcas. Ajá. Entonces, tenía... Las marcas me pagaban el año completo. Uy, qué rico. El año completo, como que ese año, y le decía, pero ojo, cuando fui el piloto independiente, le dije, yo no soy tu mujer, no voy a cerrar contigo, solo contigo, exclusividad. Yo soy contigo, pero también estoy con Dios y con el diablo. Le dije, siempre yo estoy con eso, todas las marcas. Bueno. Es bueno marcar eso siempre que está abierto, ¿no? Y en un año estaba un día en Yamaha, otro día en Kawasaki, otro día en CF, otro día en Bouch, y así, ¿me entiendes? O sea, tenía que dar mi apreciación real como usuario, acerca de mi experiencia de cada moto, pues, ¿no? Uh-huh. Y tú, por ejemplo, ¿con qué moto participaste en tu primer campeonato? En la CBR 250. CBR 250. Sí. ¿Qué tal esa moto? Riquísima. Ya está descontinuada. Sí. Pero es riquísima. No tiene nada que envidiarle a, no sé, pues, a una 500. No sé. Es que también seamos realistas. Para la realidad de nuestras pistas, no necesitas una 600 ni una 1000. No la vas a usar. ¿En ciudad? En ciudad. No ciudad, la vas a usar. Mira, en ciudad basta y sobra. Yo, como experiencia, una 150. 300, hasta una 300, creo yo. Yo nunca te viste en una moto más grande que 150. Ah, sí, tienes que ver mis videos cuando estoy en la 600. Pues, donde digo, me voy a morir en ciclo. Así. Aida, ¿y qué moto ha sido la moto más grande, digamos, que has manejado? He tenido una R1 y he tenido una Honda 1000. Wow. Una CR1000. Otra cosita, la R1. Caramba. Que ya, lamentablemente, la R1 ya... También está descontinuada la R6. Adiós, porque mucho contamina, dicen. ¿Sí? No pasan los estándares de fabricación. Por ejemplo, dicen, hay el Euro 3, Euro 4, Euro 5. ¿Ya? Y se ha llegado a la conclusión de que esa moto contamina demasiado. ¡Habla bien! Sí. Mira. Entonces, debe ser por el tipo de motor. Ahí búsquelo, de repente es por el tiempo, el pistón, no sé. Y la R1, al igual que otras motos que ya vienen detrás de esta, que van a morir porque no cumplen con el estándar ambiental en Europa. Después de 2 años ya lo prohíben acá en Perú. Bueno, en Perú, vamos a ver, pues, porque tú en Perú, a veces nunca prohíben nada. Pero he visto que unos carros que funcionan a carbón, creo. O sea, ha visto cómo sale negro eso, ese humo. Por eso digo yo, pero por eso, tú cuando sales mucho tiempo, digamos, vas por la Victoria, Gamarra, por ahí,
llegas a tu casa, negro. La negro, ¿no? Sí, sí. Sí. Y se preocupan por el euro. Y el olor, ¿no? El olor, sí. Es una de las cosas por lo cual yo también, yo soy motera de hace 10 años, he manejado todas las motos que se puedan imaginar, he corrido nacional, internacionalmente, todo. O sea, mira, a mí me hubiera gustado empezar o tener eso, ese papá que te pone en la moto a los 3, 4 años y quizás mi historia hubiera sido otra. Yo creo que estaría ahorita mismo en España representando otras marcas en otro mundo, ¿no? Con lo apasionada que soy. ¿Cómo sería la narración? Y empiezan las ilusiones. Ahí está la punta, Aida Martínez, la peruana representando. Y no sé, decímelo tú, porque lo que narras son argentinos. Sí, sí. Pues otro hubiera sido mi historia, ¿no? Y justo el año pasado fue también mi retiro de la moto velocidad. Ya me retiré, ya no voy a volver a correr. A menos que una marca me quiera pagar $100,000, pero por menos eso no corro. Pero el tema fue por qué. ¿Verdad? Porque sientes que ya de repente te caes y ya no es lo mismo. No, ya no es lo mismo. 23, mis reflejos no son los mismos. Mi cuerpo no reacciona igual. Ya las últimas caídas que tenía ya me dolían mucho más. Tengo una hija de 3 años, tengo una gran responsabilidad. No, sí, de hecho. Y ya las marcas, como te digo, yo he tenido mi época de gloria, donde he sido muy bien patrocinado, donde he hecho mucho dinero en las motos. Claro. Y ahora, pues, ya que hay ahora cada influencer cuarto de pollo que quiere, que se cree creador de contenido, que le cobra 2 aceites a una marca, vienen y nos bajan el mercado a nosotros que tenemos años haciendo esta huevada. Claro. Por eso yo siempre he dicho. No lo digo por ti, por si acaso. Cuando a mí me si lo diría por ti, te lo diría en tu cara. No, justamente es algo que siempre conversamos con la gente y es el tema de los influencers. Vamos a rajar un poquito. ¿Qué dicen? Llamarse influencers. Sí. Yo siempre he dicho, el influencer vive de las redes sociales, señores. No literal. Será ahí a un ¿cómo es su trabajo? Claro, vive de las redes sociales. Yo, desde siempre, desde los cuatro años que yo ha sido mi fuerte en YouTube, que me daba de comer, me vestía, me hacía viajar, me hacía esto, me daba mis gustos, algo que el dinero no había conseguido en mis trabajos anteriores que había tenido. Entonces YouTube sí me había dado a mí, YouTube, Facebook. Ah, sí, Facebook, claro. Eso que yo compré yo compré mi primera moto gracias a Facebook. Roma. Esos son los que deberían llevar. Roma, ¿a ti alguna no, vez? No como dice acá Aida, el que se va a ella, dame un canje por fúmate con eso. Sí, un TikTok bailando y todo eso, ¿no? Miren, es más, yo no soy una influencer. Si tú miras mis redes sociales, yo creo que te vendo más un estilo de vida que ser un influencer. Yo me he vuelto creadora de contenido recién hace 5 o 6 años. Así antes es. De eso yo no era creadora de contenido. Sé lo difícil que es crear contenido. Sí, demasiado. Yo misma edito mis videos, colorizo, meto voces, no me descargo programas, me saco la miércoles. Ah, la miércoles. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, ni siquiera cumplo los estándares de un influencer real. Por eso yo digo, a mí no me llamen influencer, no soy influencer. Díganme si quieren una chica motera que vende un estilo de vida que por ahí te puede dar un tip, ¿no? Pero claro. Hay influencers de verdad que sí se dedican 100% a eso y los admiro un montón. No, hay varios, puede ser tú de arranque que ya vuelve pronto, ¿no? Porque ha estado sí, medio bueno. No, de arranque, Franco Faura, ¿me entiendes? Franco Faura, que yo también lo tengo en un altar, me parece un tipazo, un hueón súper claro con el tema de las motos. O sea, y así hay varios más, pero ahorita no los tengo en mente, ¿no? Roma, ¿a ti alguna vez te han invitado a algún evento y te han dicho te vamos a regalar un aceite? O un polo y un casco de 100 lucas. Nada, ni siquiera casco es ese de 20 soles. Ah, 20 soles. Hay personas en las cuales te dicen, oye, te voy a... ¿Y sabes qué? Yo siempre he cobrado, pero hay... Les tengo contaditos por ahí un par de lo que siempre... Y marcas, ¿ah? Que me dicen, oye, mi costo es tanto, tal precio. Claro. ¿Y sabes qué me han ofrecido? Un par de guantes. Un par de guantes. Pero como eran mis patas... Sí, yo también no quería, por amistad he hecho muchas decía, cosas. Ni modo, pero... De alguna u otra manera también malogran el mercado, ¿sabes por qué? Sí. Porque mira, la persona que te cobra un par de guantes, sin menospreciar la chamba del resto, cada uno sabe cómo lo hace, a nivel de marca, a nivel de impacto, a nivel de alcance, es mínimo. Por ejemplo, tú dices, ya, ven, ¿cuántos seguidores tienes? 500. Tu alcance será pues 100. Él te cobra los guantes. Pero para el pate de marketing, que es un mezquino, claro. Para él, todos los influencers deben cobrar lo mismo. Sí, y no importa si tengas 1,000,000 de seguidores, ¿ah? O sea, ahora las marcas están mal acostumbradas, todas, ninguna sin excepción, y se los he dicho y me he peleado con muchas marcas, he discutido eso con muchas marcas,
están mal acostumbradas a que los influencers, los creadores de contenido, por ejemplo, yo no solamente me dedico a crear contenido, sino también soy modelo publicitaria, he trabajado en la televisión unos años, o sea, yo juego por muchos lados, ¿no? Entonces, claro, obviamente yo creo que una marca, tener una Aida Martínez le recontra conviene, ¿no? Claro, eres una figura recontra pública, entonces, 360. Me dicen, no, lo que no estamos pagando a nadie, ni siquiera a esta influencer que no, va a venir. Sí. Y yo, ¿qué? Sí. ¿Qué? Claro, o sea, todo mi trabajo, mis años, mis sacadas de mierda, sí, la moto, todo lo que he hecho, que... me lo tiran al tacho. Sí, lo que pasa es que, mira, ahora, como, mira, hace, aquí, cerquita nomás, 5 años atrás, las marcas... no se movían mucho por el tema de las redes sociales, ¿ah? No se habían movido mucho. No sabían nada. Sí. Hasta ahora. Entonces, no, ellos no saben, creo yo, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia que ha habido detrás de un canal, digamos, de YouTube, que Facebook, es más bravo. YouTube es lo más bravo, ¿ah? Yo en todas las plataformas. Creo, para mí, YouTube es lo más bravo. Y YouTube crece, empiezan cuantos y terminan de 100 uno. Tal vez uno, ¿ah? Sí, yo he apoyado a varios, pero no, es muy difícil el cambio de YouTube. Claro, y aparte que las marcas, yo pienso que va a haber un cambio cuando el encargado de marketing tenga menos edad. Por ejemplo, eso, claro, cuando eso. El encargado de marketing sea menos 25, ese man ese está enganchado con las redes sociales. ¿Cómo enganchar a un público joven? Claro. Que las motos están entre 23 a 30 años. Ese es el núcleo. De ahí no salen, porque pasados los 30 ya tienes familia. Claro. Tienes un claro. carro, tienes cuatro ruedas, tienes seguridad, cosa que una moto no te ofrece. Entonces, para hablarle a ese público, no existe. Por ejemplo, tú ves una marca que dice, mira, vamos a hablarle a nuestro segmento, y su moto es china. O sea, es china. Es una moto de 7000 soles sin rajar. Pero él quiere presentarse al público como si fuera una Royal Enfield, una Kawasaki, que son marcas reconocidas y de alta gama. Claro. Y no le hablan a su público. Y siguen hablándole así sobre el hombro a la gente. No saben. Les preguntan sobre tendencias, sobre engagement, ratio, CPC, alcance. Todas esas palabritas que parecen raras y no saben. No lo Oye, pero... te lo discuto porque yo conozco marketing chibolos de marcas y están en nada, no saben absolutamente nada. Claro, pero o sea, eso sí, es lo malo. O sea, eso es lo, hay de todo. Eso es lo malo que cuando de repente alguien se mete en marketing, pero no maneja mucho el tema de, ok, ¿qué es lo que está pegando ahora? Por ejemplo, yo, YouTube para mí ha sido una plataforma donde tú puedes enseñar más a fondo. Claro. Pero TikTok es una plataforma donde tú puedes hacer publicidad en un minuto. En menos de un minuto. Y no pierdes tiempo. No pierdes tiempo, te viralizas más rápido. Y ahora con las diferentes cosas que está sacando TikTok, ¿qué puedes pagar para que mejores tu alcance? Que eso, que lo Oye, pero tienes que... No, pero antes de salir de las marcas, yo creo que deberías decirle algo a las marcas. Paguen marcas. ¿Tú? ¿Quién? Paguen. ¿Todos los tres? Zaira. Voy a por más agua hasta que salga. Aida. No soy Aida, soy Aida. ¿Aida? Aida Martínez de Pinillos. ¿De Pinillos? Es compuesto, sí. Es compuesto. En realidad lo deberían pronunciar junto. ¿Y cómo es? Yo pensé que de Pinillos. ¿Era de mi ex marido? ¿Es tu ex marido? No, él es Carrasco. Cuando era casada era Aida Martínez de Pinillos de Carrasco. ¿De Pinillos de Carrasco? Sí. O sea, doble D. ¿Qué compuesto? Doble D. Combustible, doble D. Sí, pues no. ¿No te vamos a preguntar sobre tu Aida dice que le va a decir algo a las marcas. Sí. Ah, no, nada. No, que paguen. Que no sean duros, de verdad. O sea, si ¿no? quieren realmente llegar a tener ese alcance que muchas marcas internacionales claro. lo hacen con verdaderos influencers o verdaderos creadores de contenido. Tienen que invertir claro. y dejar de ser, como dices tú, mezquinos o dejar de confiar en las micro-influencers que recién están aprendiendo. Esas chicas, está bien lo que está haciendo, no vamos a criticarlas, porque ellas también quieren salir adelante, claro, ¿no? O chicos, por así decirlo, porque mi mercado, yo digo chicas porque yo soy chica y obviamente mi competencia, entre comillas, sería otra flaca, ¿no? Claro, que no claro. lo considero yo así, porque para cada persona, para cada una tiene su público y todo lo demás. Pero tienen que invertir. Y si tú quieres que yo me aparezca en un evento, que vaya, que te apoye, aparecer en redes sociales, que te haga contenido, me tienes que pagar. Claro. Así. Tienes que pagar porque es mi tiempo. Pero como ya lo dijimos, ustedes tal vez no saben el esfuerzo que había detrás. No saben todo lo que ha pasado. Y antes era más difícil todavía porque tenías que editar en una computadora. Ahora CapCut. Haces solamente bueno, ahora es CapCut. Ahora es un poco más fácil. Otra cosa, por ejemplo, que yo he visto en el tema de los creadores, hay también la parte del talento. Por ejemplo, ¿no? A mí me dicen, oye, va a haber un show Stum, ¿no? Que va a ser en tal lugar. Y por lo general es lejitos.
Entonces tú dices, va, vamos a ver el show de Stu. Tú ves que hay chicos que con las justas le ponen combustible a su moto, pero les gusta participar. Van, sí, participan, gastan su combustible, gastan su llanta, gastan su aceite, gastan su máquina. ¿Y cuál crees que es el primer premio? 4 botellas de aceite. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero eso porque él mismo lo permite. Pero el que arma el evento sí está forrado. Sí, claro. Claro, o sea, él y siempre te dicen, no hay presupuesto, hermanito, no hay presupuesto. Pero también tal vez es porque, como tú lo dices, pues les gusta. Les gusta. Les gusta. O sea, yo quiero que, yo entiendo que se quieran hacer conocidos, ¿no? Uh-huh. Porque es así, a veces tienen que pagar derecho de piso, claro, ¿no? Pero nunca baratearte, o sea, siempre tienes que valorar lo que tú haces, ¿me entiendes? Claro. Y si dices no una vez... Aida. Dime. ¿Tú actualmente tienes alguna moto? Sí, sí, claro, tengo mis bebés. Tengo una R6, ¿ya?, que está en el taller, estaba con el carenado de carrera. ¿Y por qué, ¿ya?, hoy día viniste en taxi? No, yo no me muevo en moto en la calle, muy poco, chicos. ¿Ah, sí? Claro. Tengo que cuidarme, o sea, yo tengo que llegar a mi casa sano y salvo, tengo que ver a mi bebé, tengo que llevarla al nido. O sea, ya no es, mi vida no es como antes, que yo no tenía nada que perder. ¿Sabes qué me ahora dijo? Tengo mucho que perder. Lo que pasa es que yo, ¿sí?, siento, mira, yo siento que corriendo, como tú corrías antes, siento que hay más peligro, no, que correr, que manejar en la escena. Que salga del circuito y te revientes. En el circuito, claro, me puedo romper un brazo o una pierna, pero te aseguro que no me muero. En la calle me pasa un tráiler, un carro por encima. Uno te tumba y el otro te mata. Claro, o sea, no, sí, porque pues, estás protegida, estás protegida, claro, tienes un traje cuero de canguro con titanio, ¿me entiendes? O sea, lo máximo que te puede pasar en un circuito es romperte un hueso. Nada más. Más nada, ya tendrías que ser Simoncelli para morirte, o sea... No, tendrías que irte de frente contra la barrera. Claro, por ejemplo, el caso de Simoncelli es un piloto que murió en un circuito, ya, pero fue porque Valentino le pasó la llanta justo por el cuello. La hizo la de Rey Misterio. No, pero esa es una historia de uno de... De, no sé, millones uno, ¿me entiendes? Es una excepción, o sea, algo sumamente triste y raro. Pero en el circuito, acá yo me he caído, chicos, 30 veces, ¿ya? Así. Por lo menos. ¿Márquez o Valentino Rossi? Pregunta cerrada. Valentino, de todas maneras. Valentino. Pero le daría un beso a Márquez. Así, Valentino. De todas maneras, me lo chapo a Márquez. Porque es más chivolo y no me gustan a mí mucho los tíos. Cuidado, Roma. Actualmente estás casada, tienes esposo, estoy, tienes novio. Separada. Estás separada. Sí. ¿Y la edad promedia que han estado, siempre ha sido mayor? Siempre he estado con chicos de casi mi edad o 2 años más. Una vez nada más me metí con... Yo tenía 20 y él tenía 40. ¡Ah, 40 y 20! Sí, pero no sé qué me agarró en mis 5 minutos de chibola huevona, pues. ¡Ah, su madre! Pero de ahí no he estado... De ahí siempre ha sido de mi edad. Pero de hecho, me gustan los chibolos. Ah. Me gustan así como que 20, 25. Colágeno. Ahorita sí, porque yo ya soy una MILF. Entonces... ¡Una MILF! Entonces, obviamente, me gustan los chibolos. Pero todavía no es... No estoy con un chibolo desde que yo no soy chibola. Así, o sea, que ya saben, chicos de 20. Pueden pasarme su CV. Chicos, ajá, 22 años. ¿Y cómo tendría mínima, que talla ser? Talla mínima, talla mínima. No, la verdad que yo... Largo mínimo. ¿Cómo tendría que ser? Claro. ¿Cómo tendría ya que ser que ese chibolo? Ya que estás en esta posición, tiene que ser exigente, pero no. ¿Cómo tendría cosa que ser ese chibolo? Digamos, ya, obviamente, porque 20 años... Mira, lo que yo creo es que 20 a mí años gusta, piensan que, más discoteca, fiesta, juegos, tener una juegos, buena no sé conversación. Es básico, una buena conversación con el chico. Si no si es un bruto y no sabe nada de la vida, o no tiene experiencia de vida, no me va a llenar en absolutamente nada. Pero ¿cómo sería posible que un joven tenga experiencia de vida? No, de 20 años, eso mismo chicos, te iba a decir. Yo a los 20 chicos. Años era, no sabía ni qué hacer con mi vida. Ahí está, mira. Aida Martínez va a poner, mándame tu CV. Se busca chico de 20 años con 30 años de experiencia. Sí, ay, chico. Por eso o tal vez sí he conocido un par de amigos que sí eran como que yo decía, oye, pero yo tengo 20, pero tú me parece más maduro, más centrado. Oye, si hay gente recontra madura, maduran sí. A los 13. ¿Tú te acuerdas a la edad que maduraste? Hasta que yo recién hace 2 años, creo. Hace 2 años recién. Plom, dijiste, oye, salió de la mate. Créeme que yo hace 4 años no sabía qué hacer con mi vida, te lo juro. Antes de conocer las redes sociales, yo decía, carajo, yo soy hombre, en algún momento voy a tener que mantener una familia. ¿Qué cuernos estoy haciendo con mi vida? Lo bueno es que a veces tomaba así. Y me sentaba al siguiente día. Tamar, no, es hora de hacer algo ya. Pero gracias a Dios, siempre me han gustado las redes sociales y pues... Por ahí fuiste. ¿Tú y por ahí fue, y que me abrió las puertas 26, a todos. 26, 27. ¿Qué hiciste a los 26? No, lo que pasa es de que yo había ahorrado dinero y lo invertí.
Y cuando inviertes tu dinero y empiezas a hacer negocio, ya, te das cuenta, uh-huh, que ahí sí ya tienen que estar pilas, ya no puedes estar hueveando. Hoy sí, ¿ah? Uh-huh. Cuando metes tu plata con lo que te cuesta, tiene que generar, uh-huh, ya te despiertas y ya dejas juergas, dejas tus vainas, dejas todo, ¿me entiendes? Con tal de hacer más billete y ponerse, claro, a chambear. Y cuando ves dinero, quieres más. Claro, quieres ves, más. Y tienes que trabajar. Entonces, claro. Y ahí es donde ya dices, no, acá terminó mi etapa del gileo, de la salidita. Aunque siempre yo soy siempre me ha gustado tomar mi trago, ¿eh? Eso sí, siempre, siempre. ¿Qué te gusta, corto o cerveza? Me gusta el ron, me gusta la chela. Buena punta, entonces. Buenísima, con ron te entenderías en ese sentido. Claro, la próxima chupeta que hagamos, Aida, ven, tenemos. Amo el vino con toda mi alma, soy de muy buen comer. Me gusta disfrutar los placeres de esta vida, claro. Pero hasta un punto en donde no tenga que ser irresponsable. Ah, claro, hasta antes, que... Antes era irresponsable, cuando era chibola. Despertabas en tu casa, ni siquiera en mi casa, me despertaba en cualquier lado en mi casa. No, pero cuando ya eres responsable porque ya estás invirtiendo tu dinero y tienes que generar dinero, ya te cambia el chip, pues, ¿no? Cierto, ¿tú cuántos tienes? Tú debes tener mi edad, más o menos. ¿Cuántos me pones? Mi edad, 33. ¿Tú? No, yo siempre le he visto como de mi edad, como de 30 ¿sí? años. ¿Cuántos sí tienes? 31 años tienes. Claro. Si eso lo sabes desde siempre, ¿por qué te sorprendes? O sea, yo ahorita cumplo 34. No, tú me dijiste que tenías. Tú tienes 34. Voy a cumplir ahora en mayo. No, yo soy mayor que usted. Yo tengo 37. El primero de abril, ¿sí?, cumplí años. Claro, recién. 37. Bueno, ahí está. No me quiero sorprender porque yo voy es a más, llegar a. Yo cumplí años recién. Y yo digo, ¿por qué no me invitas a tu cumpleaños? No me acordaba de eso. No, yo no me hago mucha ilusión por los cumpleaños. No soy de los cumpleaños. No, yo tampoco. Antes y ahora ya me llegan, no importa. Ahora no quiero seguir cumpliendo años, yo también. Claro, si es un año no más, yo me siento más cansada. Un año menos, año que pasa todavía. Así. Me queda dormida. Me duele la espalda, las rodillas. Madre. Me da flojera. ¿Cuál de cosas? Todas tus lesiones es la que te molesta hasta ahora? La que más me jode es la mano. ¿Cuál? A ver. Esta, es deforme. Ah, sí. Yo creo que debe ser el peso del anillo. ¿Te llegaron a operar? No, sí, sí se ve. Sí, tengo como dos cirugías en esta mano. Esa es una placa que tengo acá. Ah, ¿te es la operaron que me han, entonces? Sí, me han operado dos veces. Me han abierto una por acá y otra por acá porque he tenido dos fracturas en dos fechas distintas en la misma mano. O sea, eres compitiendo. Una ha sido en competencia, en un campeonato súper importante. Estaba peleándome en el primer lugar. Uh-huh. Y la otra ha sido entrenando para un campeonato. ¿No llegaste al campeonato? No, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. A pesar que me rompí la mano todo, gané. Ah, qué chévere. Sí. ¿Cuántos podios has hecho tú en toda tu carrera? No, 20, 25. 20 podios. No me acuerdo, más o menos. No, sí, varios, no recuerdo. O sea que entre estamos acá frente podios a... podios y premios, más o menos, sí. Aida Márquez. Aida Rossi. Y ahorita, por ejemplo, en el mundo de las dos ruedas, ¿tú crees que hay alguna fémina que se te compare? Todavía no. No porque yo sea mejor que ellas, ¿ya? No. El tema es que yo tengo la experiencia que a ellas les falta. Ah. Solamente por experiencia ya gané. Porque yo ya tantos años, tantos circuitos, o sea, ya olvídate, o sea. Pero hay talento, hay chicas. Por ejemplo, una de las futuras promesas podría ser Jimena Díaz. Jimena Díaz, de las hermanas. De las hermanas. Es una de las que he visto que más tiene garra. Segunda vez que se menciona a Jimena Díaz en el canal. ¿Sí? Vamos a tener que invitarla. Sí, invítala. Es una excelente chica. Su hermana también, a mí me encanta. Espero no equivocarme, carajo, porque a veces cuando yo digo es una excelente, después, ¡pam! Miércoles, puñal cuchillo, en la espalda, cuchillo. No, imagínate, te hacen clip. Y de ahí, no, sí me Aida pasa. Martínez, yo la gano en una RTM 125 con mi mochila de Rappi. Sí. Donde quiera, dice, sin poli, sin brazo. Espero no equivocarme, ¿no? Pero pero ella para mí podría ser como que mi sucesora, ¿está bien dicho? Claro, sí. Yo que ahora estoy retirada, ella podría ser tranquilamente la siguiente. ¿Le pasas la mujer, corona campeona o el casco? Dices así. Sí, pero le paso el casco. En ese tiempo, cuando tú estabas, cuando corrías todavía... Tú tenías una competencia, supongo, ¿no? Hombres. O sea, ¿hombres? Puro hombre. Era la única. Era la única mujer. ¿Tú no competías con mujeres? No. Pero ahora he visto que compiten entre mujeres. No, cuando compiten entre mujeres, porque había una categoría mujer que gracias a Dios dejó de existir porque me parece sumamente machista y estúpido hacer una categoría mujer. Es como que apertura en la categoría hombres.
¿Acaso la categoría hombre se llama categoría hombre? No, es categoría 250. No, es categoría 50, categoría 300, categoría... Y no importa el sexo, sino simplemente que quieras competir, nada más. Pero hubo una vez una categoría de mujeres, nunca participé de esa categoría porque no me parece... Siempre he corrido yo contra hombres. Y bueno, y he sido campeona ganándole a los pilotos más rápidos, por así decirlo. ¿A qué hombre le has ganado? A ver. Bueno, hey, para mí, el chico al que yo le quería ganar y que ya es uno, para mí, una de las promesas y uno de los pilotos más rápidos de la categoría pequeña es Yaré Carrasco. Ya. Ya, sí, yo le gané a él. Sí, el chivolo tiene 18, 19 años en la 250. Pero mi anhelo era ganarle a él. Ya. Ya, porque él estaba peleándose la punta ya desde hace 2 años atrás. Ahora, Yarek va a hacer cosas grandes, se van a acordar de ese nombre. Pero claro, depende de ti, que ya no estés tomando, haciendo huevadas, nada más que bolos, ¿verdad? Que no te descarríes. Por favor, no hagas tonterías, hazle caso a tu viejo. Ay, ay. ¿Ya? ¿Por qué no me ha ganado? Porque no le has hecho caso a tu viejo. Porque si le hubieras hecho caso a tu viejo, quizás me hubieses ganado. Fuertes declaraciones. Pues, ya, pero yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, porque así es yo le tengo mucho cariño a muchos pilotos, así es en la pista, en la competencia. Claro, en la competencia, olvídate, ahí sí no hay bandera, no hay familia, no hay nada. No hay nada, es... Hay sangre, es una guerra, hay sangre. No sabes los videazos que yo tengo con ese piloto, codo a codo en la pista, una locura, ¿no? Rodilla a rodilla. Sí, entonces, para mí, yo quería ganarle, lo logré, y dije, ya hice lo que tenía que hacer, ya estoy en la historia. Check. Ya es un check en mi vida, así que me retiro con todos los honores como campeona nacional y feliz. Ya, o sea, ya está. Yo ya creo que ya cumplí eso que tanto quería. Pues. ¿Qué te da por ser campeona nacional? El Estado viene y te dice, Ailita, toma tu departamento. Una copa que cuesta 10 soles en el centro de Lima, pero no importa. Pero es un reconocimiento. No importa. Para mí lo importante son mis patrocinadores y los que me han apoyado y los que me han pagado el año completo. Eso es lo único que me importa y yo rescato, ¿no? Indietro, Direlli, que han estado conmigo, de gráficos, no sé, bastantes, o sea, Slim 23, o sea, todo mi equipo, todo estaba lleno del branding de los auspiciadores que me han acompañado todo el año pasado, ¿no? Y que han apostado por mí. Tener auspiciadores es súper esencial en este deporte. Es súper importante, sí. Llantas, lubricante. Llantas es lo que más gastas. Lubricante, combustible. O sea, ¿y tú? Por ejemplo, en la categoría 250 y en una categoría más alta. En la 600 corrí. ¿Corriste? ¿Y ahí sí, cómo quedaste? Yo estaba cuarta en la 600, ya, pero me retiré de la categoría antes de terminar el campeonato completo. Porque el campeonato, la gente piensa que es una fecha. El campeonato se trata de todo el año, varias fechas. Entonces, mi ex esposo, que era también mi entrenador, porque él ha sido campeón nacional de la 1000. Me dijo, mira, yo tengo años corriendo, me dijo. De hecho, él era mi rival en la pista. ¿Ya? Era Mr. Smith. Sí, Miss y Mr. Smith, la misma. Entonces, él me dijo, ay, yo te voy a dar un consejo a todo corazón. ¿Con qué moto te sientes más cómoda? ¿Con la R6 o con la 250? Con la 250, porque tengo años con esa moto. O sea, es una vaina que yo la manejo hasta con los ojos cerrados, ¿me entiendes? Entonces, es mi moto. La conozco demasiado. Entonces, me dijo, bueno, si quieres ser campeona nacional e irte con todos los méritos y en alto, dedícate a una sola categoría, no hagas las dos, porque terminas molida. O sea, bajaba de una moto para irme corriendo a la otra y volverme a meter al circuito. Sí. Eso vi justamente en el último campeonato, en la final de moto velocidad. Alguien lo hizo, no me acuerdo quién. Sí, yo vi una chica que hacía eso. No solo ella, habían varios pilotos que estaban haciendo eso, ¿no? Cambiaban de 250 y luego subían a la 400. Habían dos que estaban en la 250 y en la 150. Pero no vas a comparar una 150 con una 600, olvídate. No, yo terminaba destruida, literal, sudada, con el casco todo empañado, y me iba a subir a la otra moto para la siguiente carrera. Y la siguiente moto es más potente, ¿no? Sí, o sea, o al revés, porque no sabías cuál te iba a tocar primero, porque a veces variaban la cilindrada en el campeonato, ¿no? A veces corría primero la 600, a veces corría primero la 250. Y yo dije, no, me voy a dedicar solo a la 250, que es el motor que me apasiona, el que me ha acompañado todos estos años, dije ya. Y la 600 la usaba para entrenamientos o para la calle, para hacer mi vacilón, ¿me entiendes? Ya no para correr. No para correr. Chévere. Ahora, la gente que quiera participar como espectador, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar un link para que te registres y yo te voy a regalar una entrada gratis para que asistas al circuito de Santa Rosa
pueden registrarse los viene que quieran. El campeonato metropolitano ahorita. El metropolitano sí. ya se viene. Y bueno, de mi parte, apoyando el deporte, es llevar gente para que conozcan este lindo deporte que es la moto a velocidad. Y a veces es un poco complicado saber cuándo empieza, dónde es, cómo llego, porque no hay mucha difusión. Sí. Entonces, aprovechando este medio, en la descripción del video hay un link que diga regístrate entradas y te vas a llevar tu entrada gratis para que asistas al circuito de Santa Rosa. No he corrido yo en el circuito de Santa Rosa. Yo sí corrí, pero... O sea, he entrenado, más no me he metido en el circuito porque a mí me gusta se llama moto velocidad. Chutana, más que todo. Es chutana, pues. O sea, y eso que la chutana no cumple los estándares de un circuito como el de Termas de Río Hondo, por ejemplo, no, que es uno de los más cercanos, por así decirlo, que tenemos en Latinoamérica. O sea, a mí me gusta ir a toda velocidad, ¿me entiendes? A mí me llevaron a probar una moto en un circuito de karts. Alucina. O sea, es chévere. Es y en las curvas, había parches de cemento. Sí. A cada rato se resbalaba. Está resbalada. O sea, para la gente que se quiere meter en este deporte, es más seguro, dices, practicarlo en un circuito. Claro, de todas maneras. Como te digo, estás protegido por tu traje completamente de cuero de canguro, tus botas también de cuero, los parches que suelen ser de titanio. El casco cuesta lo que cuesta tu cabeza. Si tu cabeza cuesta 20 soles, cómprate un casco de 20 soles. O sea, yo, mi casco, mi traje de moto por lo menos cuesta unos 30 mil soles. Eso mismo quería preguntarte hace rato, porque la vez pasada, Joselito, ¿no? Llamajendo con Joselo. Joselo, le preguntamos cuánto más o menos puede invertir para correr. ¿Y sabes cuánto dijo? Porque el máximo, si que compras, no llegaban ni los 5 mil soles. 5 mil soles. No llegaba, porque yo le dije. ¿Quieres comprarte un traje nuevo o de segunda? Cómprate de segunda. Bueno, pusimos las botas, el casco, con todo. Es lo mínimo. Sí, no. Lo que pasa es que por eso, depende tú cómo quieras ponerte la seguridad en el cuerpo. Si tú crees que tu cuerpo, tu seguridad cuesta un traje o una casaca de 100 soles, cómprate la casaca de 100 soles y vamos a ver cuánto te dura, pues, ¿no? Claro. Esa es una inversión para tu seguridad. Así es. Y obviamente cuando yo me metí a competir, yo me he comprado lo más seguro y lamentablemente lo más seguro y lo más caro. Pues. Lo más caro, pero como te digo, este deporte es para alguien que tiene sus auspiciadores. Sí, tiene que tener auspiciadores. Ajá. Sí, pero bueno, no sé si todavía está abierta la opción para las personas que obviamente tienen bajos recursos y les encantaría. En el circuito de Santa Rosa han estado dando clases hasta gratis, ¿ah? Claro, alguna vez. Y si tú quieres correr, creo que te cobran 70 soles. Sí, para que gires. Es mejor que tengas tu moto, porque que te presten una moto para que te caigas. Sí. Es un toque complicado, o sea. El carenado tiene que ser de carrera. Sí, tiene que ser de carrera. Para que lo puedas romper también, porque imagínate romper tu carenado de calle, pobrecita tu moto. Imagínate, llevas tu Z400, una echada. Chao. Sí, o sea, mira, la verdad que yo estoy muy agradecida porque yo he tenido suerte en este deporte, también por mi género, por ser la única chica, por eso me han patrocinado y me han dado pues todas las facilidades para yo poder correr. Mal hubiese sido si hubiera sido una manca, ahí sí hubiera sido, pero como que esta dona viene acá, hace todo el show, todo, pero no le gana para nadie, ¿no? Ahí sí hubiera sido, pero terrible, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, yo soy muy apasionada de este deporte. También te he visto corriendo carros. También, le meto todo, carro, moto, todo. He manejado un helicóptero. ¿Ah, sí? Un helicóptero. Sí, he manejado un helicóptero también. Bueno, no sola, con ayuda, obviamente, pues tampoco es que solita yo lo voy a meter, no. He hecho cosas locas, me gustan mucho los fierros, pues, ¿no? Me gusta la adrenalina. Sí, y ahora no sé cómo voy a hacer, porque mi droga era la velocidad. Y ahora que no estoy corriendo, no sé qué, me voy a tener que tirar de un puente una vez al mes, no sé qué voy a hacer. Para que se suba la adrenalina así. Porque esa es mi dosis, mi dosis. O sea, las competencias para mí eran mi dosis de adrenalina mensual, ¿no? O sea, ahora yo no sé cómo voy a calmar esa parte de mí. Sí, pero estás hablando como que si ya te hubiese retirado reciencito. Me he retirado recién en diciembre. Claro. Ah, diciembre, porque yo parece que había escuchado que dijiste que hace 3 años. No, hace 3 años. Ah, no, me estoy equivocando. Hace 3 años fui mamá y obviamente la época de embarazo, mi primer año de crianza no corrí moto. Es que fueron 2 años que estuve a retirar el deporte, de ahí regresé. Y bueno, regresé para
porque quería ser campeona, pues una vez más, ¿no? Claro. Para después retirarme ya con los honores. Con la corona. Podía dormir tranquila. Dormir tranquila, exacto. Podio. Se despertaba así sudando en la noche. ¿Dónde está el podio? Así, diciembre, sí. Acá, abril. Son cuatro meses recién después. Es nada, claro. Pues, pero mira, se ha retirado con todos los honores y todos los campeonatos que ha podido haber ganado. ¿Tú, Rockma, te animarías a meterte al circuito? Como te dije y le preguntamos el otro día a Joselo, yo sí en algún momento, por el tema de que como soy flaco, digo, me caigo y no pasa nada conmigo. Porque me he caído fuerte, ¿ah? ¿En serio? Pero siempre que me caigo, yo vuelo. El aire te ayuda a llevar. Normal. Entonces, yo siento que si yo sería más gordito, ¿por qué los más gorditos cuando se caen se sacan la mierda? Yo si me caigo me reviento como gelatina. Entonces, sí, en algún momento lo pensé, pero luego dije, pucha, voy a tener que invertir en esto, en esto, en esto. Pero tú que eres conocido. Y más que todo, no. Claro, deberíamos probar. Yo no creo que gastes plata, la verdad. ¿Tú crees? No, yo creo que si tú le presentas un buen brochure o una marca, pero primero entrenas. No, eso sí. Porque tampoco vas a ir a hacer el ridículo que hará atrás. Primero entrenas. Si quieres, yo te entreno, ¿ah? Oye, sí, sería genial. Sí, yo te puedo entrenar. Obviamente te voy a cobrar gratis, no te va a salir. Nada es gratis, ya hemos hablado de eso. Paga con mercadería, dice. ¿Cuál es? Esa mira, esa claro, parece una me puedes dar una moto, ahí podemos hablar, yo te entreno, ¿ah? Oye, porque sí, sabes sería tu chévere. Prototipo cumple los estándares sí, de por eso un piloto. Es Valentino Rossi, mira la talla. Claro, porque no, que en verdad los pilotos, la gente lo alucinará que un deportista pues así, ¿no? Chapadazo, armado, grandote, no. Ese también era una de mis ventajas, por así decirlo, porque la mayoría de pilotos son gorditos, eran gorditos, son pues grandes, agarraron. Son grandes, sí. Y yo pesaba 60, 65 kilos, y el peso influye, pues, menos peso, más rápido. Más aceleras. Más, oye, claro. ¿Qué opinas de Leo? Yo lo he visto corriendo a Leo, ¿es bueno? ¿Leo qué? Leo Motos. Recién hay que darle oportunidad, Leo recién tiene que un año, no tiene que ver nada a la calle. Tu experiencia en la calle, tú puedes, si claro, quieres, con lo de la pista, de con hecho. Cosas muy distintas. No tiene que ver ni la aceleración ni el frenado. Son guas muy, muy distintas. Leo ha entrado, claro, la gente alucinaba a Leo Motos, pues, ¿no? Lo han chancado al COVID. Leo me ha contado, pues, ¿no? No, que no corre. Pero espérate un rato, pues. Dale claro. Su tiempo. Tú y no sabes al final, lo que va. O sea, no, estaba haciendo el tiempo promedio de los primeros 4 o 5 puestos. O sea, no estaba mal. Ah. Pero claro, lo logró con el tiempo. Con el tiempo. O sea, no es de un día para el otro. O sea, como te digo. Esos años, es dedicación, es una carrera de años. Tienes que practicar y practicar. Sí, practicar alucina un montón. Que tienes que, por ejemplo, en las curvas, yo en una curva frenaría mal. No puedes frenar, pues ese es el tema. Acelerarla y no vuelta a soltarla. Algo así está junto a José y le digo, no, man, entre que hago esto, mi cerebro se desconecta y ya sí. No se frente, ya. Y probarla en un circuito de manera amena, podemos llamar, por ejemplo, a tu amigo Biker Reed, a tu amigo el André, con quien tomas café siempre. ¿O no? Oye, ¿tú tienes novia? Sí, actualmente sí. Ah, ya. ¿Por qué? Nada, curiosidad. ¿Me estás mirando? ¿Me estás haciendo ojitos? Ah, ya, no. Acá todos estamos así, de alguna manera. Solamente tú estás soltera. ¿Estás soltera? Soltera, pero nunca sola, eso sí. Ah, jamás sola. Esperando al veinteañero. No. En lo que llegue el veinteañero, ya estoy ahí en la mía, ¿qué cosa crees? ¿No? Claro, no. A mí no me vacila eso de esperar o estar sola mucho tiempo, ¿ah? ¿Eh? Oh, no, yo no. ¿Cuánto tiempo estás sola, por cierto? Me he separado hace 2 meses. ¿Dos meses? ¿Pero qué es lo que más extrañas de una relación? Nada, va a ser. ¿La compañía? Sí, no vayas a llorar, ¿eh? Este no es un programa de entretenimiento. No. ¿Y cuánto es el máximo tiempo que has estado sola también? Ok, cuéntame, ¿qué es lo que más extraño? No, de pero de una vez. Qué extraño. Lo que pasa es que cuando eres casada, los momentos más lindos es cuando estás con tu esposo y con tu hijo. O con tu hija. Al es principio creo que es más bonito. Ya, luego ya se vuelve ya. Los desayunos y todo eso. Pero claro, hay un momento que se vuelve caótico y tormentoso, sí. ¿No? Uh-huh. Pero lo que pasa es que nosotros no nos hemos separado por un tema de maltratos, infidelidad, no. Okay. Ha sido por incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Así ya, lo tipifica así la ley. Así es. O sea, en vez, llegas a un punto que ya no te llevas bien con una persona. Exacto. Y lo más sano es cada uno por su camino, mejor, ¿no? Sí. ¿No? Es lo más sano. Ahora, yo no sé si algún día regrese con él o que vaya a pasar más adelante, pero por ahora estamos bien. Un pique, te dice. Y tú no puedes con tu genio. ¿Qué es un pique?
ilegal, dices. Unas, claro, ilegal, ahí en la Costa Verde se encuentran. En... Esa agua no hagan, por favor, no hagan. El último pique ilegal, o el último que hubo un patita se murió, se pasó debajo de un camión. Oye, ah, ¿sí? No hagan esas vainas. Yo he visto, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp pasan cada accidente. Sí. Y siempre no es por pique, mira, es porque te metes entre el camión sí. y otro camión. Y le quieres ganar tú al camión. Y le quieres ganar, o sea, no hay necesidad porque, como tú dices, en esta ciudad del tráfico se para cada 100 metros. Sí, sí. Por las puras, no te van a salir alas y no vas a ir por encima de los demás. Igual me pasa, yo manejo auto, ¿no? Ya. Y me tocan como huevones, ti, 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 como si voy a agarrar, me va a salir alas, me voy a pasar adelante el auto. Por las huevas, porque el semáforo siguiente viene... Ahí y igual nos vamos a quedar ahí. Claro, o el pata que dice, ¡oh, avanza! Y ¡oh, acelera! Y tú llegas tranquilo al otro semáforo sí. y lo ves ahí. Y él así, ¿no? Atacado el hombre, sí. atacado. Siguiente semáforo. Sí, a mí también a veces ando con la R6, pues que suena hasta que tú ya sabes cómo suena la R6, claro. pues, ¿no? Y ven una flaca en una R6 y todos se ponen así a mi lado, ¿ah? ¿Eh? Ajá, sí, tú tienes que estar en la R6. ¿Con qué motos? Y me miran así y empiezan, ¡wan! Y yo. Tamara, yo no voy a acelerar mi cosita linda porque después van a estar llorando. Digamos. Claro, imagínate. Me he dado cuenta. ¿Y sabes quiénes son los que te retan? Los Pulsar Lovers. Los Rappi. ¡Ah, los! Los Rappi, loco. Los Rappi. Están ahí con su Vera Moto. Ahí está. De color rosado, que es linda esa moto. Y la rosada, ¿no? En caballito salen del semáforo. Y en sandalia manejan mis cosas. Con sus crocs. Yo digo, crocs, madre, con sus crocs manejan. Oye, digo, estos brothers que van a hacerme aquí la competencia acá. Digo, anda, mátense ustedes. Yo no me voy a matar, digo. No, mano. Pero tanto yo... para que lleguemos al siguiente semáforo, ellos llegan primero con su run. Uh-huh. Y yo digo al final tranquilo y los veo. Sí. Eso sí suele pasar, ¿ah? ¿Eh? Una curiosidad, por ejemplo, ya Aida me dice, hola, ¿cómo voy a ir? Me dice, mi carro está en mantenimiento. Ah, ya, le digo, te mandamos un taxi o te recogemos en moto. No, me dice, no, en taxi, moto, porque en moto yo tengo que manejar la moto. Pero obvio. ¿Tú crees que después de toda la experiencia que yo tengo moteando tantos años, todos los accidentes, todo lo que he visto, todo lo que pasa, voy a dejar que alguien me lleve? Mira, si yo te llevo, vas a ir en un carrito más. Está bien, no, carro, no, sí. Pero o sea, siempre. Pero lo que pasa es que una vez que uno ya sabe manejar moto, no dejas que nunca más nadie te lleve. No, lo que pasa es que, mira, yo a veces, y varios de mis amigos me han dicho, y en especial yo lo he vivido, ¿ah? ¿Eh? Y yo cuando alguien más me lleva, oye, yo atrás me voy muriéndome de miedo, ¿verdad? Sí. Yo tengo miedo, digo, no, es que yo no me siento en confianza como él se siente en confianza. Abrázale, él dirá, pero, ay, pero yo me voy atrás. Rígido. No, sí, es como que me da miedo porque no estoy manejando yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo manejo, sí me siento más seguro. Mucho más seguro. No, mano, así si ella me dice, hay que cambiar de lado. Yo digo, no, sí, yo siempre a mis amigos así le he dicho, dame la llave y sube atrás. Le digo, weón, ¿quién? Me dice, no, pero no, ¿quién crees que maneja mejor? Yo o tú, le digo, brother. Bueno, ya, pero, ya, no, ahí, yo contigo, mano, yo contigo. Hoy esta moto la llevo hasta séptima y solo tiene 5 velocidades. Y yo no me subo con Aida a vuelta porque Aida corre, pues sí. No, no corro, te juro que yo en la calle soy re tranquila. La gente alucina eso también de mí. O piensan que también como alguna vez he hecho autos, alucinan que yo soy una loquita en la calle. Ah, no. Nada, cero. Yo soy súper responsable, voy recontra lento. Por eso es bueno la disciplina. Yo para competir en el circuito lo que quieran, pero en la calle no. Súper tranquila. Alucina que, su madre, no, yo no me quiero tranqui, imaginar. Tranqui. ¿Eh? Y ella diga, no, tengo que llegar a las 4. Y son eso las, sí, bueno, y son sí las 3 pasado. Y 65, te dicen. No, eso sí, me ha pasado que sí, te estoy apurada y sí, ahí le meto toda mi experiencia de la vida, ¿no? Pero en la vida real no hago eso. ¿Qué le pasaría a una Aida Martínez si tú le dices, oye, mira, tomo una moto 150, ándate de punto A a punto B? ¿Cómo irías? ¿En quinta? No. Tranquila. Sí. A ver, Aida, ¿y ahorita en qué estás? Ya que te has retirado de las motos. Acá, pues, sentada. No. Acá estás sentada. Supongo que ahora te estás dedicando 100% ya a lo que es hija. Antes que todo, soy mamá. Claro. Eso de todas maneras. Motera voy a ser toda la vida. Yo no tengo sangre, yo tengo gasolina en las venas. estoy este año representando marcas como embajadora. Ya justo estamos cerrando todo el 2024 con el tema de aceite, de llantas, uh-huh. repuestos, marcas de moto, ¿no? Como yo tengo mis motos, o sea, es difícil que alguien me diga, ¿sabes qué chapa esta? Esa es otra de las vainas que me molesta, ¿no?
toma, te la presto 2 semanas, haz contenido y me la regresas. Fuera de acá. Yo tengo mi R6. O sea, yo tengo motos, no necesito que me presten una moto. Yo tengo, no tengo una, tengo varias motos. No, o sea, no, eso es una cosa que me molesta. ¿Cuáles son tus marcas favoritas de motos? Es que tengo varias. ¿No? Ver, si tengo la R6 es porque me encanta. Ya. ¿No? La Honda, definitivamente, la 1000 me parece, es una que me encanta. Es una bestia esa moto, sí. ¿Eh? De las chinitas, me gusta la Arsun, la CF, que las he probado, te digo, que las he probado y me gustan bastante. De ahí, en la 150, la GSX, que me vacila mucho, pero no tiene nada que envidiarle a la R15, para mí son iguales las dos. Uh-huh. De ahí, de los modelos Naked, la Honda, también la 190, la Fireblade. Me gusta bastante. No sé, es que tengo... Me gustan muchas motos. Me supongo te que puedo hablar de 100 modelos. Me supongo que debe ser como el tipo de calzado que utilizas para el día. Dices, hoy día voy a estar parada todo el día. ¿Cómo usas ahora? ¿Usas tacos, zapatos? Ahorita tacos, pero están ocultos. Oye, lo bonito de este zapato es que viene con el pantalón puesto. Sí, lo caso, ¿no? Oye, me lo pedí por internet, 37. Ay, sí, es. Casi como Rock, me casas. ¿Qué? ¿Tú calzas 37? Pero eso es mentira, chicas, ya lo comprobé. Ah, no, nadie está hablando de eso. Estaba dicen con que, dicen un 45 que por las huevas. Dicen que Chato es... Dicen. Un 45 por la... Dicen Chato y Plaquito. Un 45 por la dicen hueva. Dicen que cuando se orina en el parque se suben las hormigas. ¿Sí? Correcto. Ah, es lo que dicen los chatos. ¿No? Que son trípodes, cosas así. No sé, es muy relativo eso. Pero sabes que honestamente, a mí no me importa mucho el tamaño. ¿Ah, sí? Hay un debate. O sea, tampoco así. No, eso es, no. Un meñique. No, eso sí, no. Hay un tiene que ser un promedio. ¿Un promedio? ¿Cuánto es el promedio? El promedio, pues, ¿qué será? 15, 16. 15. Sufi. Acabas de volar al 90% de los que nos están viendo. Mamá, yo con mis 5 centímetros. O sea, sí, lo que pasa es que hay que llenar ciertas expectativas, pues claro. También, ¿no? Entonces... Hay un debate, por ejemplo, que siempre veo en las redes sociales, que es ¿team carne o team sangre? No importa, cualquiera de los dos es válido, porque ¿sí? Igual igual el tamaño igual a los dos. Sí, aunque dicen que el de sangre es menos flácido que el de carne. Claro, porque es... ¿Este es un podcast de sexo o es un también, podcast de moto? También, a Motero que no le guste eso. Pero ya... Motero es el motero que no es pajero, no es motero. Rock, ¿tú eres team sangre o team carne? Amigo, créeme que yo... No sé, dice. Yo no sé lo que no, es. No. Créeme que... mira, yo les estoy escuchando. Me iba a parecer sano, ¿ah? Yeah. Les estoy escuchando team carne o team sangre, ¿no? Sí. Me quedo pensando y estoy diciendo, ¿pero de qué cuernos están hablando estos dos? No sabes de qué estamos hablando. Te lo juro que no sé. Del aparato sexual masculino. Claro. Ya, pero ¿cuál es la diferencia de team sangre? Lo que pasa es que ya te explico. Yo que soy mujer, obviamente he visto todo tipo de... Ya. Ya te imaginarás. De pistones. hay uno que se ve pequeño, pero cuando crece con pura sangre. Ajá. Okay. Y el otro se ve gigante y cuando crece se queda del mismo tamaño porque solamente es pura carne, pero tampoco es válido. O sea, también está bien dentro del promedio. O sea, se queda ahí nomás, o lo único que es un poco más durito. No, a ver. ¿Me preguntabas de qué soy? O sea, ¿de qué grupo eres? Yo, pues, te lo escaneo. Ya, ¿no? Ya, okay, a ver. Ya. Luego... Volteamos y ahí compruebas. Qué horrible que tener que ver esto, ¿no? No, yo no digo que seas horrible, ¿eh? Sino que... Obviamente las mujeres escaneamos, pues, ¿no? Yo creo que eres team sangre. Sí. ¿El 99.9% de peruanos? No, sangre. ¿No? ¿También? ¿También? Sangre. Chino. No hay carne en Perú. ¿Tú eres team sangre o team carne? Carne. Por las puras. Por las puras, mano. Al polo ya estás pidiendo auxilio. Sé que eso es válido. Es así. Claro, pues no, ahí los comentarios comenten carne o sangre. Ahí nomás, carne. Oye, no sabía eso, ¿ah? Pero bueno. Sí, pero es que también me ha pasado a veces que he estado, uno de mis ex ha tenido una vaina muy grande. Así como el micro. Lindo, así. Pero. Ya. Súper flácido. Se entraba así. Sí, sí, entonces. Lo tenías que ajustar. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, en verdad, así mi mejor recomendación para los chicos es que si quieres que. Tener una buena erección, claro. Tienes que comer bien.
Así es, sano. Sano. Tienes que dejar el cigarro. Claro, o sea, el trago, el vape. El vape no influye tanto, el cigarro sí. La comida es lo que define el desempeño de nuestro amigo. ¿Cuál crees tú que es un desempeño promedio? Basándonos en tiempo. ¿En qué sentido? Un desempeño, por ejemplo, promedio. Un día dice, yo soy el veinteañero que Aida Martínez necesita. Entonces, Aida Martínez lo evalúa, no dice, a ver, tiempo, tamaño, velocidad, todo, como si fuera una moto. ¿Ya? ¿No? ¿Cuál es esa ficha técnica promedio que debería cumplir de repente una expectativa para alguien? No, yo aparento ser una chica bastante sexual, ¿no es cierto? Ya. Por mi físico. Tú eres esta buena, debe ser pues suma de tremendo polvorín. Pa. Una mechaza. Sácala. Yo también analizo. De la ¿Ya? Tú dirás, esta chica es, pero Dios, ¿no? Un dios en la cama. No, pero... ¿no? Es lo que vende. Caras, es lo que no, vende, pero, sí. Claro. ¿Tú ves pero caras fotos? Vemos y a veces... Claro. Sí, pero pues. Yo soy bien romántica. Despacio, y sumisa. Pues. Soy sumamente sumisa o y romántica. O sea, ¿qué eres? ¿La fantasía de todas? No lo sé, pero claro. A mí... Y soy floja. Ah, o sea, a ti hay que hacerte la de la hamburguesa. Hay que voltearte. Sí, a veces, pero es que depende, porque a veces cuando me tomo mi roncito... Sí, soy, pero desatada, pues, ¿no? Pero... Normalmente soy de las chicas que se echan y dicen posee este cuerpo, es tuyo, entiendes, haz lo que quieras. Qué pero aburrido. Sí, es aburrido, yo lo sé, lo reconozco. Qué aburrido, dice Rocco. No, pero. Pero con depende. Roncito cambia las cosas. Ah, pero con roncito puede cambiar las cosas. Con roncito hasta te voltea, Rockman. Pero eso me ha pasado ya de más tía, por así decirlo. Yeah. Porque o sea que, de pero más chivola era más activa. Entonces ahora tengo bastante flojera. O sea, es así, te echas y le dices fluye. Y claro, fluye. ¿Me ¿Pero dónde entiendes? Mejor? ¿Arriba, abajo, acostado, contra la pared, de cabeza? Me gusta todo. ¿Y el tiempo de, digamos, en una semana, cuántas veces podría para ti? Si estoy saliendo con el chico, ponte que tú y yo empezamos a salir recién, todos los días, de todas maneras. Todos los días. Y creo si que es posible, creo que si empieza. Vas a hacer un buen asentado. Creo que si empieza, ¿no? Si así lo empiezan primero, todas las relaciones, empiezan diminuye. Todo después dicen, me duele la cabeza, ¿no? Sí, ajá. Después, yo lo he aplicado. Pues ya, mierda, sí, es que cuando agarras responsabilidad, ya todo cambia, es diferente, ¿no? Pero al comienzo sí, o sea, es lo anormal sería que en tu primer año de relación, yo, el primer año es todos los días. Claro. Todos los somos días. Somos lo que somos. Sí. Tiene que ser un buen asentado de motor. Uh-huh, exacto. Y después ya van variando, pues, a 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y de ahí, cuando ya tienes años, o te casas. Tu kilometraje, tu recorrido. Ya es. Cambio de aceite. 2 veces al mes. Cambio de aceite. Eso suele pasar. 2 veces al mes. Sí. Uno porque pasa, el otro por accidente. Sí, eso sí. Ya, pero vamos, dijo el promedio. ¿Cuál es el promedio de esa ficha técnica para que este vehículo pueda entrar al circuito y a rodar con Aida Martínez? Y con eso cerramos ya. Claro, porque si no, ya no van a bloquear el podcast. Sí, ahora la gente ya va a saber cuáles son mis gustos sexuales. Pues, no, pero está igual. Bien, tú estás así, mira, tú estás en el podio, los mortales. ¿Cuántos chicos has matado ahorita? Simplemente con decir, mejor el de sangre y no mucho el de. Y coman sano. Y 15 centímetros. Y que tengo 15 centímetros, ya con eso ya, Oye, sí, es que si comes sano, la sangre se limpia. Cuando se limpia. Eres Robocop, ¿sí? Sí, yo lo he comprobado. ¡Pah! Sí, o sea, te lo juro, o sea, hasta te puede crecer 2-3 centímetros más si comes sano. Porque se llena tanto de buena sangre limpia, ¿me entiendes? Que eso te dura. Y ese dicho que dice, no es el avión, es el piloto, ¿cierto? Carajo, la moto es el piloto. Se sabe una frase. Claro, pues mira, igual dice, oye, este man es recontraventajado, pero la flaca dice, no es el. Digamos, pásalo en el tema botero. No es la moto, es el piloto. No es el tamaño, sino cómo lo usas. Sí, también. Es que eso hay muchos factores. Es que, en verdad esas cosas a veces son tan infinitas. Que no sé. Roma, tú por ejemplo en un buen momento, estás bien de salud. Has comido verduras y frutas toda la semana, has hecho cardio. ¿Cuál es el tiempo promedio que le das? ¿De qué? ¿A qué te refieres con su tiempo promedio? ¿De cuánto tiempo dura? Desde que lo saca hasta que lo No, créeme que yo manejo eso, no dejo que me maneje por ahora. Eso. ¿Cómo es eso que lo manejas? O sea, yo manejo mis tiempos. Tiene vida propia. Si es que yo quiero, la hago. Si es que yo quiero 5 minutos, 5 minutos. Ah, claro, es el control mental. Eso. Y eso es.
Dijo... Está en la mente. Claro, todo está en la mente. Así que... Dices, no, mira, tenemos 5 minutos. Ya, en 5. Ok, 5 minutos. No hay nada que hacer en todo el día. Todo el día. Es cuestión de controlarlo. ¿Tabes? Todo es cuestión de controlarlo. Ah, y creo que sabe, eso... Pensé que... Tú eras así como. Soy de la que... selva, pues amigo, también. Soy de la selva, dice. Son de la selva su sangre, dice. Ahí tomo yo mis 7 veces sin sacarlo. Ah, su madre. Oye, esa vaina funciona. Rompecalzón, toda esa vaina. Rompecalzón. 7 veces sin sacarlo. Eso quiero tomar. 7 pingas. ¿Qué? 7 pingas. Imagínate, lo sacas una mano el plátano, mano. Ok, chicos, ya creo que eso se está yendo de las manos, ya sí, sí, sí. Empezamos hablando de motos y nos descarreamos ya. Así que bueno, ya no vamos a. Así, no dejes que tu menor mire este programa. Sí, así que... De hecho que no lo miran, y si lo miran, lo miran con audífonos. Aparte de eso, bueno, YouTube también no nos puede hacer nada porque supongo que pones, ¿no? Esto es video no es para mí, que no lo puedan ver los menores. No es para mí. Así es que los claro, ratones no, se no meten a ver después de un capítulo de Peppa Pig. No te preocupes. Dice, yo soy Peppa y yo soy George y somos Peppa Pig. Después sale Roma. ¡Siete pingas! Dice, ¿no? No, no, eso no va a salir. Y lo bueno de este podcast es que puedes hablar lo que tú quieras y no hay que a quien responderle más arriba, ¿no? Como que de repente no va a quitar el auspicio a Pincel. Así es, muchachos. Así que bueno, oye, ya cerramos, ¿no? Ya despedimos. Ya despedimos porque ya hemos hecho bastante tiempo. Yo pienso que a la gente que nos ha visto, gracias. También agradecer a Aida Martínez que se ha tomado el tiempo. Aida Martínez. Aida Martínez, ya lo saben. ¿El nombre de qué parte, de qué origen es? Es hebreo. Por razón, mira, su mano. Sí, por los estrellitas. Es que mi papá es judío. Bueno, esa es otra historia. Sí. Ya para el próximo podcast. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy multifacética, hago de todo. No solamente soy motera, sino también soy mamá, hago cocina. Te ayudo a tener un estilo de vida mejor. Ya. Así que estoy en el Instagram como Aida Martínez de doble. Es la única cuenta verificada de Aida Martínez. Y en el TikTok también igual ha ido Martínez de Doble. Pero mi fuerte es mi Instagram. También tengo un canal de cocina en YouTube que lo estoy retomando. ¿Aquí qué es lo que te gusta cocinar ahí? Todo cocino. Ella es de Arequipa. Un plato bandera de Arequipa que te salga así. De rocoto relleno, pastel de papa. Pastel de papa. Sí, sí, yo cocino de todo, me encanta la cocina desde muy pequeña. Así próximamente como las cocinando con Aida Martínez. Mi canal Martínez se llama Taque Rico Aida. Taque Rico Aida. ¿Sí? Taque Rico Aida. Y ya, entonces que, ese canal lo estoy relanzando, así que se vienen sorpresas en las redes sociales. Por lo pronto pueden ver mis reels para aprender a cocinar. Ahí tengo buenos reels de cocina. Ahí, Moteo, le vas a dejando el enlace del canal de YouTube para que vayan. Voy a dejar el enlace. ¡Qué rico con Aida! ¡Está qué rico! Vas, le das like y en su video, el último video lo comentas, vine y soy Team Sangre. ¿Lo pones? Ajá. Un día voy a hacer algo con sangrecita ya. Ahí está, con sangrecita para toda esa comunidad de Team Sangre y vas cortando. Ta, 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 ta. Y queda. Qué bueno. Ay, Dios mío. Chévere, gente motera. Entonces no se olviden, también estoy en Instagram como Moteable. Estoy en todos los lugares como Moteable. También al gran Rockma, lo siguen como Rockma. Romo Oficial en Instagram. Verificado. Romo oficial en TikTok. Rogma en YouTube. Por todos lados estoy Oye, ay, ¿qué es Sheila? No, si no creo que me pase que me están llamando porque se van a llevar a mi policía. Ay. Oye, yo vi que se acercó así y dije, ay, Dama, tienes que reconfirmar. Voy a reconfirmar. Así que bueno, muchachos. No te robes el set, hermano. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado. Sí, ya nos están robando, ya nos quieren votar. Pero bueno, es parte de. Así que, oye, Aidita. Aidita, está rico como Aidita. Muy contigo como siempre. Nos vemos, gentita. Bueno, y a todos también. Muchísimas gracias. Bye.